Ejemplo de perseverancia y talento. Así es la joven y destacada gimnasta peruana Thaís Fernández, quien obtuvo medalla de plata y con ello el título de subcampeona de la Copa del Mundo y Open Internacional de Gimnasia Aeróbica, que se realizó en Portugal. Tras su destacada participación en la Copa del Mundo y el Open Internacional de Gimnasia Aeróbica, Thaís Fernández Arenas obtuvo el segundo puesto en su modalidad y fue la mejor cuarta clasificada en la semifinal. El torneo tuvo lugar en Portugal del 6 al 8 de mayo. Thaís contó a Usil TV cómo fue esta emocionante experiencia y cuál fue el nivel de sus rivales. Me siento demasiado feliz porque no fue fácil. Estoy orgullosa de poder haber quedado podium con Rusia, porque Rusia son demasiado buenos deportistas, son demasiado buenas y no sé, me encantó la competencia, todo. En la semifinal había fallado algunas cosas, pero ya para la final me concentré y todo estuvo bien. Thaís nos habló de su intensa rutina de entrenamiento para afrontar sus próximos torneos, pero sobre todo el Campeonato Internacional de Gimnasia Artística, que se realizará en Corea. Además, comentó sobre el apoyo que recibe de la Federación Peruana de Gimnasia para los viajes y la necesidad que tienen de obtener nuevos auspiciadores para poder seguir representando a nuestro país. Tenemos el primer mundial, que es a mitad de junio en Corea, de ahí el sudamericano en Bogotá a fines de agosto y el panamericano, que es en Lima, a fines de noviembre, comienzos de diciembre. Bueno, estoy entrenando un montón todos los días, en la mañana y en la tarde. La Federación recién nos están comenzando a apoyar, ¿no? Sí, todavía no nos apoyan tanto, 100% no, pero sí con algunos viajes como el sudamericano o el panamericano, pero a los mundiales todavía. Creemos que deberíamos de tener un poco más de apoyo porque no tenemos ningún auspiciador y como hacemos un montón de viajes hacia Europa, que es un poco caro y eso, serviría un montón. No sé. A sus 18 años, Thaís recuerda cómo fueron sus inicios en este deporte y todo lo que quiere lograr en su exitosa carrera deportiva. Comencé como en academia, así como solo jugando, y de ahí fui participando en competencias y me comenzó a gustar más y cada vez más y ahora me encanta. ¿A qué edad comenzaste? Como a los 11 o 10 más o menos, pero a los 12 recién salí a competir afuera de Perú. ¿Y qué sueño tienes como deportista? Más adelante poder quedar en la final del mundial o ganar alguna medalla en el mundial, que es como el campeonato más importante porque los aeróbicos sabían no es un deporte olímpico.